Muy buenas noches, Teatro Teletón. Muy buenas noches, Chile. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes, poder acompañarlo estos breves minutos. Ha sido un placer, la verdad, estar en este lugar. Vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha sido el año, que al menos para mí empezó bien intenso. Sí. Me invitaron el 20 de febrero al Festival de Viña del Mar. Pero 5 días antes. 5 días antes, mi primera chamba. 5 días antes. El reemplazo. Cinco días antes en reemplazo de otro comediante. Fui al festival, nadie me tenía fe. Nadie me tenía fe. Fui igual al festival con valentía. Fui y me gané todos los premios y ahora toda la gente en la calle me dice, compadre, siempre te tuve fe. Yo, gracias, papá. Muchas gracias. Sí, es que la gente mayor siempre se me acerca a conversar. Las señoras, ponte tú. Siempre se me acercan y me dicen lo mismo. Mijito, venga para acá. Cuide su platita. Lo único que le pido, cuide su platita. Ahora que usted está famoso, está en la tele, lo único que le digo, no caiga en la droga. Yo le digo muy tarde, señora, discúlpeme. Yo vengo saliendo ya. Igual qué locura haber sido reemplazo de otra persona, porque más encima lo hice bien. Entonces siento que soy el reemplazo de todo Chile. El reemplazo de todo. ¿Cacharon que para Lollapalooza se bajaron varios artistas? Y toda la gente comentaba en redes sociales, llamen al Diego Urrutia. Ese loco va a ir. Y yo no canto ni una canción, po. Para los Panamericanos, la selección femenina de fútbol, le faltaba una arquera. Tiane Endler no podía atajar. ¿A quién llamaron? María José Urrutia. Todo tiene que ver. Todo está conectado. Grande pariente. Buen guaso. Sí, la verdad, fue un gusto, claro, estar ahí, siempre en reemplazo, más encima. ¿Cacharon que en agosto hubo cambio de gabinete? El presidente me llamó a mí, po. O sea, ya el reemplazo al máximo, ¿cachai? Pero igual lo pasaba muy bien ese día. Post-festival, nunca había carreteado tanto en mi vida. Nunca había carreteado tanto. Llegué al hotel a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, y se me habían olvidado que estaban todos los medios ahí esperándome, los matinales, todo cayó. Estaba ahí esperándome, grabándome, y yo llegué curado a las 8 de la mañana. Mi primera aparición en televisión, Festival de Viña, la segunda curado como huasca. Ahí estoy feliz. Lo pasaba muy bien. Y la gente empezó a comentar, los medios ponían, Diego Urrutia llega al hotel en extrañas condiciones. Yo no les decía nada, no comentaba nada. Con la media caña que iba a comentar también, pues bueno. No les decía nada. Nada de nada, pero lo pasamos muy bien. Fue una bonita celebración y obviamente iba a celebrar. Tengo 28 años, me gané todos los premios, obviamente iba a celebrar, pues. Correspondía. Yo lo pasé muy bien, chiquillo, ¿eh? Yo, imagínate, 5 de la mañana destapando la cerveza con la gaviota, así, pa, ya me da lo mismo, güey. Estuvimos ahí con mis amigos bailando, perreando, su tuerca. Perdón, chiquilla, que están tan cerca, ¿eh? Perdono de nada. Y la queso. Obviamente íbamos a celebrar, 5 de la mañana destapando la cerveza con la gaviota, 7 de la mañana ya revolviendo la piscola con una alita de la gaviota. Y decir con el pico, pero se puede malinterpretar, así que mejor no. De la gaviota, señora. Es ordinaria. Hoy ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Igual la invitación a Teletón fue extraña, ¿eh? Porque me dijeron, ¿quieres ir a Teletón? Sí, por supuesto. ¿Qué día es? El 10 y el 11. ¿Estáis hueleando? ¿Me quieren para la Teletón o la Vedetón? Igual hubiese sido bueno estar en Vedetón, me hubiesen invitado. A la Vedetón, ¿cómo estaría yo ahí bailando con alguna otra bailarina? La niña del Cesfam de Talcahuano, ¿se acuerdan? Ahí, ¿cómo estaríamos? ¿Se acuerdan de ese video? ¿Vieron ese video? ¿Cuántas veces? Sí, yo vi ese video. Para la gente que no se acuerda o que no sabe, yo les explico. En Talcahuano había un CESFAM. Y en ese CESFAM hicieron un show. Las funcionarias hicieron un show. Había una niña que estaba cantando y al lado de ella
había otro show. En un universo paralelo a ella, alternativo, había una niña que bailaba. Porque así se baila ahora. Y toda la gente empezó a comentar y decían, no corresponde, eso no es un sesfam, es un sexfam. Está bueno el hospital. Yo llevé a mi abuelo para que se sanara, llegó a la casa infartado. Todos comentando, ¿cachai? Y a lo mejor fue un malentendido. Quizás los pacientes estaban chatos y le dijeron a la funcionaria, oye, ya, pues muevan la rack. Y ahí se malinterpretó, no sé. A lo mejor. Muchas gracias. Yo pensé que a la niña del CESFAM le iban a invitar a algún reality o algo así. ¿Cacharon que se pusieron de moda de nuevo los reality? ¿De nuevo de moda los reality? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó esa idea? ¿Cómo llegáis y contáis esa idea? Como un gallo medio loco que llega y dice, se me ocurrió una idea. Encerrar a 10 hombres con 10 mujeres. Yaí y los grabamos. Yaí y después metemos un enano y un burro que muerde a Junior Playboy. ¿A quién se le ocurrió esa idea, man? Y aparte que yo veo los dos reality, el de Canal 13 y el de Chilevisión, entonces ya se me mezcla todo, no sé qué ha pasado. Según yo, esta semana la Pamela Díaz peleó con la Pincoya. Creo que Miguelito está usando disfrazada el peto de la Connie, como que no sé. Bien la situación. El rey se agarró el manager. No entiendo la verdad lo que está pasando. No entiendo lo que está pasando. Sí, pero no, a mí no me gustan los reality. Me gustaría que siguieran los Juegos Panamericanos. Y que lo siguieran dando en televisión, ¿sí o no? Más deporte en televisión sería bonito. Pero la verdad, yo pensé que Chile no lo iba a organizar bien. Pensé que algo iba a pasar. Que algo iba a pasar, que justo iba a haber un terremoto, que justo la antorcha se iba a apagar acá. En Santiago o en Talca, en alguno de esos lugares. Algo iba a pasar. Algo iba a pasar. Pero no fue así, lo hicimos bien. Chile como país lo hizo bien, organizó muy bien. Para la antorcha olímpica llevaron a Fernando González, llevaron a Nicolás Mazú. ¿Dónde está Fernando? ¿Está por ahí? Llevaron a Fernando, a Nicolás Mazú, menos mal no llevaron al Chino Río, sino de una pura meata, apaga la antorcha, entonces, menos mal no lo hicieron, menos mal que no. Sí, la verdad fue bonito los Panamericanos, es algo que nos une como chilenos, igual que el 18 de septiembre. ¿Cómo lo pasaron para el 18? Bien. Qué bueno, yo lo pasé mal. Sí, es que estaba enfermito de la guata. Estaba enfermito de la guata, pero me fui a mi casa, en el sur, en Temuco, yo soy de allá. Y ahí pude disfrutar, me cuidaron. ¿Quieren ir a mi casa un día? Yo los invito, pero tienen que saber que mi casa es casa típica del sur. Casa típica del sur, esa casa que entrai y al tiro sentí ese olor a sumagao. Vaya a entrar a mi casa, vaya a ver el piso de madera que tenemos, cocina leña de esas antiguas, grandes, blancas, de campo. Vaya a entrar a mi casa y vaya a ver a mi mamá, tomando 11 a las 3 de la tarde, con el tuetué al lado. Cosas típicas del sur. Mi papá en el cerro peleando con el diablo. Mamá y mi abuelo, donde las cariñosas, como que todo. Cosas típicas del sur, ¿cachai? Muchas gracias. Allá pasé yo el 18 de septiembre, enfermito, con dolor de guata, viendo la historia de todos ustedes, la historia que suben en Instagram. Y siempre para el 18, ponen puras cuecas, ¿hay cachado? Yo estaba viendo ahí la historia. Siguiente historia. Ay, cariño, si supieras que no puedo estar sin... Siguiente historia. Ay, cariño, si supieras que no puedo... Siguiente historia. Che, 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 yo se lo metí, piche. Siguiente historia. Ay, cariño, si supieras... Siguiente historia. Déjame que te llame la consentida. Porque esa cueca siempre suena. Todos los años una cueca clásica. Y yo recién este año me di cuenta que hay una parte que es como media flaite, ¿cachado?
Cuando dice, pa que no llores, sí. Pa que no llores, sí. ¿Qué? Yo sé que existe la cueca chora, pero esa es la cueca brígida ya. Sí, la verdad fue muy entretenido el 18. Lo único que no me gustó es que este año el presidente no bailó. Y a mí me gusta ver a los presidentes porque siempre lo hacen más o menos. Entonces igual da risa, me gusta verlo. El año pasado sí bailó el presidente y le salió tierno igual. Denme esa. Le salía tierno. Era como un niño intentando salvar el semestre así. Oh, ¡ay, cariño! Le salió muy tierno. De hecho, en el terno que estaba usando, acá decía Gabriel, cuarto año C. Muy, muy tierno. Bordado. Muchas gracias. A mí sí que me gusta el 18, me gusta Chile, me gusta la forma que tenemos de hablar. Esa forma media ambigua que tenemos de conversar. Estás hablando con alguien y un chileno perfectamente te puede decir... Sí, no, no, sí, no, sí, no. ¿Cómo es la cuestión? Decídete, pues, ¿sí o no? Estás conversando con alguien, el tipo no sabe qué decir, entonces te queda mirando y te dice... ¡Mish! Un sonido suelto, nomás que un Pokémon. Squirrel, Pikachu, ¡Mish! ¿Qué manera de hablar es esa? Me llama la atención cómo nos saludamos, por ejemplo, que nos saludamos y no nos escuchamos. Siempre la conversación es como, buena, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Qué bueno verte, ¿cómo estáis? Aquí, ¿tú cómo estáis? Ni un weón sabe cómo está el otro. Lo peor es cuando saludáis a alguien y le decís, hola, y la otra persona te dice, hola, y tú le decís, bien, ¿y tú? Y el tipo no te preguntó. Momentos que me mantienen humilde. Sí. Yo... fui al festival hace poco, a propósito de Chile. Yo hice una canción de un artista chileno, el Jordan 23. Y le gustó la canción que hice yo. Menos mal. Hice una canción de él. Bueno, perdón que hable tanto todo el rato del festival de Viña, que todavía no lo supero. No he superado a la TEN, voy a superar el festival. Y en ese momento, yo hice una canción chilena. Y me acompañó una persona... que yo no conocía y que hoy también me está acompañando. Y de hecho, me gustaría que esa persona subiera al escenario. Ustedes no saben de quién estoy hablando. De Andrés, el intérprete de señas, que toda la gente lo está viendo en su casa. Un fuerte aplauso para Andrés, el hombre de la lengua de señas, que me gustaría invitarlo al escenario. Andrés, si puedes venir, por favor. Si puedes salir de ese cuadradito, por favor. Ahí viene otra persona en su reemplazo, un joven de apellido Urrutia seguramente. Y me gustaría invitar a Andrés. ¿Por qué estoy hablando de Andrés? Y si ustedes no se acuerdan, vean el siguiente video en el Festival de Viña. Es que las canciones de antes no eran tan explícitas como ahora. A tu perra la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el majo, por el agua a los bajos, payajo, chachajo. Vamos a hacer cochinar cuando te busca la nai. Dale ponte exótica, punti pa' que te grae. Perrea, chuche tu mar. Y a mí me quieres para... ¿Cómo? ¡Tremendo, Andrés! Quiero que recibas con un fuerte aplauso al hombre de la noche, Andrés. ¡Qué grande, Andrés! ¡Me encanta, Andrés! Mira, yo no sé nada de lengua de señas, pero viéndolo me quedó clarito todo. Gracias, Andrés. Tengo nuevos pasos prohibidos. ¿Andrés podría inventar los pasitos de TikTok? Sería bueno. Andrés, tiene un flow cabrón. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, ya hace un rato. Flow detonado pa' las machucas. Y ando con una cuarentona dando vueltos por la zona, los giles están bajapeando. Música para escuchar con los suegros un día domingo. Y ando en cuarentona.
cuatro, mami, en cuatro. En cuatro, mami, en cuatro. Ando, ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te mix reggaetón 8. Y ese totito rico de Lambo. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pelo. No, esa parte no, mejor. Esa parte no, mejor. No, esa parte no es necesaria. No es necesaria. Muchas gracias. Estamos en un bonito momento, no es necesario. Es que el reggaetón es muy así también, pues muy explícito el reggaetón chileno. El reggaetón chileno es así. En cambio, el reggaetón de Puerto Rico, al lado del chileno, es música cristiana. Sí, pues el reggaetón de Puerto Rico es como hoy se bebe, hoy se gasta, si Dios lo permite. Mucho más cristiana. Amigos, el día de hoy yo solamente quería poner los ojos en quienes no siempre están. Por eso invitamos a nuestro amigo Andrés y quiero que lo despidamos con un fuerte aplauso para Andrés y para todos los intérpretes de lengua de señas. Muchas gracias, amigos, lo pasé muy bien. Buenas noches, Teletón. ¡Éjale! ¡Grande Diego! ¡Tremendo Andrés! Diego, te queremos entregar el corazón de la Teletón. Son 45 años. ¡Felicidades! Andrés también recibe el cariño de todo este público en esta Teletón y celebración de los 45 años. Estuviste en la gira, ¿qué sentiste? ¿Cómo percibes el ambiente para llegar a la meta? Sí, fue una locura. Yo el año pasado estaba en Temuco haciendo el show en una plaza con 2.000 personas y como 50 curados que siempre aparecen de la nada. Yo hoy estaba acá en el Teatro Teletón, quizá en unos años más en el Estadio Nacional. Bien. Tiembla la Kramer. ¡Déjale! Y así que estaba muy contento, muy contento. Y la idea era darle el espacio también a tremendos intérpretes de señas que hacen una tremenda labor, así que el espacio era para Andrés igual. Muy bien. ¿Cuántos intérpretes de señas tenemos en esta transmisión? ¿Tú sabes, no? Hoy son varios. Un saludo también a mis colegas intérpretes. Aprovecho de darles. Son varios. Más de 10 intérpretes están trabajando en esta jornada. Muchas gracias, Andrés. ¿Eh? Gracias a ustedes por la oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Andrés. Diana.